Virgen María, recordemos que, mira, hay varios pasajes. Hay unos pasajes, por ejemplo, uno tiene que entender si uno hace la lectura que estamos haciendo, que en el fondo el Dios Yahvé era un Dios que intervenía directamente en la vida del pueblo judío y que tenía una misión. De alguna forma le estaba dando una misión al pueblo judío, pero estaba preparando algo. Según muchos, lo que se estaba preparando era la venida del Salvador. Según muchos, para los judíos, recordemos que Jesús no es el Mesías que están esperando, pero para otros sí. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos pasajes, por ejemplo, de San Joaquín. San Joaquín es el abuelo de Jesús y el padre de María. ¿Y qué dice en este caso, en el pasaje que le corresponde a San Joaquín? Textualmente, el ángel de Dios se presentó a Joaquín rodeado de un inmenso resplandor. Concepto clave, el resplandor. Sí, nuevamente el fuego, la luminosidad. La luminosidad, eso es clave en los dioses antiguos. Yo soy el ángel que te ha sido dado por custodio. Después el ángel se elevó al cielo y le dijo, mi comida es invisible y mi bebida no puede ser captada por los ojos humanos. Es decir, ya al padre de María se le aparecen estos seres que son enviados por el Dios Yahvé desde la nave que estaba dando vuelta arriba, que son los llamados ángeles, para preparar a María. María no fue elegida al azar. No, aquí no hay azar. O sea, ya desde pequeña, desde la infancia de María, hay ya desde el hay padre. Relación. Es decir, el padre de María tenía un custodio, un ángel custodio que resplandecía el sol, pero que bajaba y hablaba. Cuando uno, claro, uno puede decir, no, es que se me apareció, o sea, uno puede, si uno dice, Jean-Philippe, si tú, o planteémonos hoy día, si tú dices, se te aparece un ángel, o era de carne y hueso real, que era una especie de ser extraterrestre, un astronauta, o un ser del espacio que bajó, o perfectamente uno puede decir que uno está alucinando, ¿no? Que fue una simple alucinación. Pues lo que sucede aquí es que los escritos dicen que no, que había un inmenso resplandor, que ese resplandor es coherente con las tradiciones antiguas, pero ese es el primer pasaje, porque también hay otro segundo pasaje que dice lo siguiente, Ana dio a luz una hija que se le puso por nombre María, la Virgen María, ¿ya? Y mira lo que señalan los textos. Diariamente María tenía trato con los ángeles. También gozaba de la visión divina, la cual la inmunizaba contra toda clase de males. Diariamente estos astronautas, en el fondo, descendían al templo y proporcionaban alimentos a María. Es decir, durante la infancia de la Virgen María, se le presentaban seres del otro mundo y le proporcionaban alimentos que la inmunizaban. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Y eso qué relación tendría posteriormente con Jesús? Tercer pasaje entonces, Jean-Philippe.